Muy buenos días, bendiciones. Ya andamos comenzando otro nuevo video. Y pues salí a mirar a ver si hay guayabas tiradas y vean. Ya todos los días siempre encontramos así, tiradero de guayabas. Pero no se están madurando muy muy bien, porque la calor otra vez ha estado subiendo un poquito en estos días. Así es de que la calor está haciendo que se caigan las guayabas. Pero sí, todos los días estamos juntando. Vamos a mirar por este otro lado. Y hablo despacito porque pues apenas es temprano. No quiero andar hablando bien fuerte. Miren, ahí también hay guayabas tiradas. Son las 6 de la mañana, ya tengo un buen ratito que me levanté y pues por eso es que me miro todavía hinchada todavía de los ojos, porque siempre cuando de recién se levanta uno, pues se levanta todo medio dormido. Y vengo a mirar este otro guayabo a ver si hay guayabas tiradas, pero en este solamente hay una guayaba, o sea, hay una, dos, tres guayabas que están tiradas, pero este sí tiene un poquito más, como que este sí tiene más sabor, las guayabas de este guayabo. Un poquito más sabor que las otras. Oh, y también les voy a enseñar algo que tiene mi suegro. Miren, mi suegro tiene unas uvas que puso ahí a secar para que se hagan pasas. Y aquellas que se miran más cafés, esas ya casi están listas. El día de ayer vinieron mis cuñados para acá y las estaban probando y dijeron que ya están bien ricas y son unas pasas bien grandes, porque las uvas que pusieron es uva verde grande, y vean cómo se puso. Vean qué pasas tan grandotas. Y están bien dulces. Miren, les enseño, son como estas uvas las que mi suegro puso allá afuera a secar, y pues creímos que no se iban a hacer pasas, pero sí, sí, se hicieron. Lo bueno que ha estado haciendo calor en estos días y eso les está ayudando. Pero vean, vean qué bonitas uvas nos trajeron. La hermana Consuelo nos trajo estas uvas porque ella anda trabajando allá y pues nos compartió estas uvas. Están bien ricas. Mi esposo fue a traer un café calientito, uno para mí, para mi suegro y otro para él. Y yo pensé que ya se había ido a trabajar y se me hizo raro, dije, ni siquiera ahora se despidió mi esposo. Pero no era eso, era que iba a ir a comprar un cafecito calientito para traérmelo y ya luego después irse a trabajar. Y siempre él así anda sorprendiéndome, a veces en las mañanas o a mediodía, o cuando llega de trabajo. Ayer llegó con una caja de donas también, como sabe que nos gustan, pues llegó, cuando llegó de trabajar, ahí iba entrando con su caja de donas. Así de que ahorita nos vamos a preparar un cafecito. Gracias a Dios y gracias a mi esposo que nos trajo para poderlo disfrutar hoy en esta mañana. Rosy está enseñando a Luna para que cierre la puerta. Cierra la puerta, Luna. Y pues tiene que darle una croqueta después que la cierra para que aprenda. Nada más que anda bien llena, ya tiene un buen rato ahí con ella. Ciérrala. Ya sabe hacer bien muchas cosas que Rosy le ha enseñado. Este ya está esperando a cerrar la puerta porque ahorita está practicando eso. Vean. Pues ya pasaron las horas, ya es casi mediodía y traje a Luna un ratito para que esté afuera, porque ella estaba bien afligida en su casita, pensó que ya me iba a ir, yo creo, con Temo. Como siempre que él viene, pues viene por mí a veces y me lleva. Pero en esta ocasión solo vino a desayunar
Y pues aprovechando que yo no había desayunado porque andaba haciendo limpieza, justo terminé y me salí de bañar y me mandó un mensaje que iba a pasar a desayunar a la casa, así de que los dos desayunamos juntos. Y pues ahorita ya vinimos a con él, pues porque ya se iba, pues salimos afuera y de una vez me quedé aquí con Luna para que ella esté allí bien, bien relajada en la sombra. Y pues yo estoy disfrutándome mi cafecito que me trajo Temo en la mañana, porque como me puse a hacer toda la limpieza no me lo había tomado hasta apenas ahorita. Por aquí lo tengo y apenas me lo voy a comenzar a tomar. Y pues aquí estoy bien a gusto debajo de la sombrita del arbolito este del ciruelo. Aquí me traje mi silla, por acá está mi silla. Y estoy bien a gusto. Y más tarde va a venir mi cuñada Rosa, va a venir como a las 3 de la tarde. Así es de que voy a ver qué más les grabo más tarde y pues nos miramos en un ratito más. Pues hoy es día de lavar el carro porque está bien empolvado. Yo no sé por qué se empolva tan rápido. Y Luna ya está lista ahí al pie para que le abra la puerta y subirse. Ella ya sabe que se sube la carrera cuando yo la traigo para acá. Cuando la vamos a llevar al parque. No quiere abrir esta cosa. Va a ser un día bien caliente también. En estos días se está subiendo la temperatura, no tanto como un mes atrás, antes de irnos a México, que subió hasta los 116 grados. En estos días va a estar subiendo creo hasta 105 grados, pero de todas maneras pues se nos hace que está caliente porque de repente bajó la temperatura, estaba fresquecito en los creo que en los 85, entonces a subir otra vez a 105 pues se nos hace que está caliente. Y hoy va a ser un día de esos que va a estar caliente, hoy y mañana, pues creo que esta semana va a estar así caliente. Y pues ni modo, todo se ocupa la calor para la uva, porque la uva pues es una fruta que se da en la calor, entonces necesita pues que esté caliente para que se madure la fruta. Y pues todo se necesita lluvia, se necesita hielo, se necesita calor, así es de que pues hay que aguantar la calorcita estos días. Con este globo. ¡Ey, Luna! ¡Luna! ¡Dale, dale! Ve, tráele otro. ¡Ay, Luna! ¡No, no, no! ¡No, dámela! ¡No, dámela! ¡Dámela! Ahorita te traen otro. ¡No! ¡Luna! Ahí le trajeron otro. Ahí déjaselo, Rosy. O sácaselo mejor de allá porque se le va a poncharse, se le va ahí al granado. ¡Ándale! Se emociona. ¡Ay! ¡No, pues! No le dura nada. A ver, juega con esta, con la pelota, toma, esta. Corre, 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 corre. Luna. ¿Qué pasó? Esta. Ya salí un rato a jugar con Rosy porque quería jugar voleibol, que su abuelita le compró esta pelota de voleibol
Y pues como quería jugar y no tiene con quién más jugar, Ceci llegó y se quedó dormida. Así es de que yo estoy jugando con Rosy. Ahí le trajeron ya otro globo. Lo bueno que su tía Rosa tiene muchos globos. Trajo una rifa de globos de allá de cuando fuimos, creo que fue en Penjarillo, donde la compró. Y siempre que viene se la trae para que cuando vienen las niñas de mi cuñado y Rosy y Ceci, ahí juegan y sacan chicles a ver si les toca sacar un globo. ¿Cuánto sacaste el otro día, Rosy? ¿Como 5? Yo te puse bien muchos globos ahí en tu cama en la mañana. Ay, Luna, pues no te duran nada. No le duran nada esos globos a Luna. Bueno, voy a seguir jugando con Rosy porque luego se nos hace noche. Quítaselo, mami. Quítaselo y tíralo porque luego se lo mastica y se come un pedazo y le hace mal. Ay, Luna. Ve a tomar agua, Luna.